Borges, quien preside el Partido por la Unidad Democrática Cristiana. Es otro de los tantos padres de presos políticos que exigen al gobierno la libertad de su hijo. Ernesto Borges Pérez cumple ya 17 años de reclusión tras ser sentenciado a una condena de 30 años de prisión. Bueno, mi nombre es Raúl Borges Álvarez. Yo soy presidente del Partido por la Unidad Democrática Cristiana de Cuba. Además, soy el padre del prisionero político Ernesto Borges Pérez. Raúl, cuéntenos la situación actual de su hijo. Ernesto Borges Pérez cae preso el 17 de julio de 1998 por un delito de tentativa de espionaje. Es sancionado a 30 años de privación de libertad después que se lo conmuta la pena de muerte. El fiscal que estaba que dirigió ese tribunal nos planteó a nosotros, Antonio Meján, que Ernesto debía cumplir la tercera parte nada más, porque como él era militar, la causa fue militar, fue juzgado en tribunales militares y era primario, pues él cumplía la tercera parte de la sanción. Además, la causa de él era tentativa de espionaje. Entonces, Ernesto ya en este momento lleva 17 años. El 17 de este mes cumple 17 años en prisión. Ernesto lleva 7 años que debe estar en libertad. Ernesto era capitán de la Dirección General de la Contrainteligencia de Cuba, era primer analista y trabajaba en el Departamento 1 de Juegos Operativos, es decir, donde se preparaban los agentes carnadas, se preparaban los agentes, los doble agentes, para ser enviados al territorio del mundo democrático, en especial a Estados Unidos y a algunos países seleccionados de la OTAN. Ernesto sustrae de las computadoras más de 20 agentes que ya el gobierno norteamericano, el gobierno de Cuba, tenía preparado, listo prácticamente para penetrarlo en territorio norteamericano. Y en los preparativos de la entrega de esa información, Ernesto es detectado y cae preso. ¿Dónde se encuentra recluido su hijo actualmente y bajo qué condición? Sí, mira, Ernesto los primeros 11 años de su prisión lo pasó en la cárcel de alta seguridad de Guanajay, en la ex provincia Habana. Allí, bueno, dentro de esos 11 años, lo tuvieron 10 años en celda de aislamiento y en solitario. Realmente fue terrible aquello. El 21 de octubre de 2011, Ernesto es trasladado para el Combinado del Este. Ernesto está en un área donde hay alrededor de 200 presos comunes de alta peligrosidad. Pues indudablemente que crea una situación muy favorable para que se pueda ejecutar un asesinato selectivo sobre su persona. Y máxime cuando recientemente el teniente coronel Joaquín, el segundo jefe del Combinado del Este, mandó a retirar el candado de la celda de Ernesto y le mantiene la celda de Ernesto abierta las 24 horas. Quiere decir que cualquier reo, cualquier preso común puede penetrar en esa celda y puede cometer un asesinato bajo cualquier pretexto. Nosotros mantenemos una preocupación muy grande por la vida de Ernesto y nos sobran razones para ello. ¿Teme usted que el gobierno de Cuba pueda crear las condiciones en la prisión que se encuentra actualmente Ernesto para atentar contra su vida? Ernesto está amenazado de muerte desde el 29 de julio de 2004, precisamente por la Dirección de Prisiones del Ministerio del Interior. ¿Cree usted que ese ensañamiento que tiene el gobierno o las autoridades cubanas contra su hijo tenga algo que ver con el valor que ha tenido de denunciar los atropellos que ha cometido el gobierno en las cárceles cubanas? Ernesto denunció desde la prisión las vinculaciones del gobierno de Cuba con el narcotráfico internacional. Ernesto llegó inclusive a caracterizar bien cómo fue la introducción del narcotráfico en Cuba. Ernesto denunció también con prontitud y con una precisión realmente increíble cómo iban a asesinar a la ex líder de la Dama del Blanco, Laura Poyán Toledo. Ernesto hizo un análisis muy preciso cómo esto iba a suceder y de la forma que le iban a asesinar y el por qué la iban a asesinar. Ernesto ha denunciado desde la prisión los hechos más horrendos de la dictadura de los hermanos Castro. No es un preso que se ha mantenido en silencio, que se ha mantenido apagado. Indudablemente que por eso hay un ensañamiento alrededor de él. El cardenal Jaime Ortega prometió interceder por su hijo. ¿Qué ha pasado con eso? Se comprometió con Ernesto
en que él iba a discutir con el general Raúl Castro su liberación, porque le pertenece. Sin embargo, el cardenal Jaime Ortega han pasado 3 años, jamás en la vida ha dado una respuesta de nada. E inclusive ha llegado a decir en estos momentos que en Cuba no hay prisioneros políticos. Ernesto plantea de que él es del criterio que a Obama se le debía dar un voto de confianza para que realmente encauzara esta nueva política, y que este momento ha llegado y debemos tener confianza en que el camino que se ha escogido es un camino realmente de vías de solución, y que la inspiración del gobierno norteamericano en este momento realmente es una inspiración de buscar solución a toda la problemática tan terrible que se ha vivido en más de medio siglo entre los dos países. Ha sido un reporte de Arián Guerra, Elio Delgado y Weiner Martínez para Hablemos.